Genial. Bueno, mientras se va sumando la gente, me voy a presentar. Hola, Ame. Hola, Virginia. Qué ilusión. A ver, que se vaya sumando gente y empezamos. Hola, Carmen. Qué bien. Hola, Ana. Qué maravilla. Voy a cerrar la puerta, que está la aspiradora. Bueno, pues vamos a empezar ya, ya que veo que os vais sumando y que sois muy puntuales. Vale, pues vamos a empezar. Bueno, para quien no me conoce, a ver que ponga esto bien, que no se vea tanto hueco por arriba. Soy Joana de Experienciar y me dedico a ayudar a otros emprendedores a conseguir lo que yo he conseguido. Llevo en el mundo blog, bueno, como hace 10 años. Cuando esto de tener un blog era una fricada muy grande. Así que he pasado por absolutamente todo lo que haya pasado cualquier emprendedor. Así que cuando me cuentan algo, sé muy bien solucionar su problema porque seguramente yo ya lo he pasado. Me dedico a ayudar a cualquier emprendedor que dé servicios, esto es muy importante, a juntar su experiencia y su talento para que se gane bien la vida trabajando en Internet. ¿Vale? Esto es lo que he hecho durante todo este tiempo. Hace 2 años me divorcié. ¿Por qué te cuento esto? Bueno, básicamente porque yo siempre digo que la vida empresarial y la vida personal está más relacionada de lo que creemos. Y en este punto, de repente, bueno, pues mi negocio iba bien y demás, pero yo que estoy rodeada siempre de muchos frikis emprendedores y mucho más listos que yo siempre digo que estoy rodeada de gente muy, muy lista, bueno, pues en mi soledad después de divorciarme, pues yo decidí estar 6 meses conmigo misma, en silencio, tranquila, vaciando mis cajas de mudanza y demás, y estaba feliz, hasta que llegó un momento que, bueno, dije, tengo que salir al exterior y no relacionarme solo con gente del trabajo, porque evidentemente yo, que uno de mis fuertes es el networking, el marketing de conexiones, estaba en muchos eventos, pero tenía que alimentar mi vida personal, porque es igual de importante que la profesional, si no más. Así que empecé a plantearme que tenía que ligar, que tenía que salir, porque me apetecía mucho tener cariñitos y amor, y después de una separación, pues esto también es salud. ¿Qué pasó? Que con 41 años, evidentemente la situación no era igual que cuando tenía 27. Así que la forma más fácil era salir, cosa que he hecho durante muchísimos años y no me apetecía demasiado. Y otra era meterme en las apps de ligar, que esto me apetecía muchísimo, muchísimo menos. Yo tengo que decir que yo soy tímida, introvertida y PAS. No sé si sabes lo que es ser PAS, es persona altamente sensible. Así que yo flipo con todo, o sea, con lo bueno y con lo malo. Así que, igual que en primavera cuando brotan los árboles, me emociono, pues con una cosa mala también me afecta. Entonces, yo cualquier cambio en mi vida, pues básicamente lo vivo con intensidad. Ahora lo vivo con naturalidad y lo cuento así tal cual porque ya sé que soy sensible. Pero imagínate la situación de enfrentarme a ligar, que yo decía, pero si hace 15 años que yo no ligo porque he estado con la misma pareja. Y además ligar en una app de internet que no conoces absolutamente a nadie. Es mucho más fácil con alguien de tu círculo. Bueno, tengo que decir que todo esto te lo estoy contando porque te voy a contar el paso a paso que he hecho para lanzar mi nuevo proyecto, que seguro que te sirve para tu proyecto emprendedor, ¿vale? Esto tiene un porqué. En este periplo de lanzarme a ligar en las apps de ligar, ¿vale? Y también en Instagram, o sea, de repente fue como, bueno, pues vale, pues si de repente, hasta el momento en Instagram, si alguien me decía algo, yo directamente bloqueaba, decía, no entiendo, esto es profesional para mí, ¿no? Y entonces, bueno, pues también abrí la posibilidad de, bueno, pues si hay alguien que le interesa y me quiere conocer, vamos a ver.
Tengo que decir que en las primeras semanas estaba no horrorizada, sino con una vergüenza tremenda, horrorizada para nada. Esto de la gente de me da miedo, tengo desconfianza. Yo no tengo nada de esto porque soy una persona súper confiada y muy positiva, con lo cual yo entraba ahí, pero desde el punto de vista de ¡ay, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza! ¿No? Que no sé esto cómo va. Vuelvo a lo mismo, como me rodeo de gente que es emprendedora, me dijeron, Joana, empieza a tomar apuntes de todo esto que estás sintiendo porque a ti se te da muy bien enseñar cosas de emprendimiento y de networking porque tú observas y porque no eres una persona que lo tenga de manera natural. Yo nunca pensé que iba a ser emprendedora, yo nunca pensé que me iba a dedicar al marketing, con lo cual lo analizo todo, lo bajo a tierra y lo sé explicar en general, pues lo mejor que sé. El caso es que me hago entender porque lo explico sencillo, ¿vale? Entonces, empecé a tomar apuntes de esto que era ligar por internet. Yo solo veía, sinceramente, networking por todas partes. Porque, claro, evidentemente, una de las preguntas primeras que se suele hacer es a qué te dedicas o qué haces, básicamente, para tener un tema de conversación para un poco ver cómo es esa persona. Empecé a tomar apuntes, empecé a leer, empecé a hablar con la gente, a preguntarle. Este es un tema un poco tabú porque nadie está en las apps de ligar y todo el mundo está, el 40% más o menos de los solteros están en las apps de ligar, ¿no? Entonces, en este periplo se planteó el escribir un libro. Y empecé a escribirlo, pero de verdad desde la sensación de, bueno, yo soy buena comunicando, hablando así de tú a tú, porque me expreso muchísimo mejor, pero a la hora de escribir, pues no soy la mejor. Entonces, nunca me había planteado escribir un libro porque es que tampoco me apetecía, ¿vale? Pero empecé a ver que yo hacía las cosas de una determinada forma diferente al resto de las mujeres. Y que yo vivía las experiencias en Tinder, en Adopta un Tío, donde fuera, de una manera diferente. Así que empecé a hacer este libro, que se fue haciendo grande, me empecé a formar, y de ahí nació mi proyecto Ligar en Internet, donde he aplicado todo lo que sé sobre emprendimiento y he hecho un lanzamiento que te voy a contar hoy, ¿vale? Cuando lancé este proyecto, a la gente le dije, oh, este es un nuevo proyecto, para mí también era como exponerme muchísimo, porque yo como profesional del marketing, de repente decir, sí, ya tengo un nuevo proyecto que se llama Ligar en Internet, bueno, pues no es lo más cómodo y esto de exponerme a mí no me gusta nada, pero pensé, puede servir para enseñar cómo estoy haciendo el marketing y segundo, puedo ayudar a mujeres de un nicho totalmente diferente al emprendimiento, ¿vale? Así que te voy a contar los pasos que yo he hecho para lanzar este nuevo proyecto. Lo primero que te quiero decir antes de empezar con todo lo que te voy a contar es que yo estoy aquí para ayudar, para transmitirte mi información, mi experiencia. Por supuesto, puedo estar equivocada en un montón de cosas. Yo te voy a pasar mi información y tú decides qué coges para aplicar. Por favor, espero que apliques algo de lo que te cuente para llevar tu negocio a otro nivel. ¿Cómo estar aquí con todo esto que te voy a contar? Puedes estar escuchándome y decir, bueno, esta no me va a contar nada nuevo. Puedes estar aquí diciendo, sí, sí, vale, voy a escuchar, pero no voy a aplicar nada. O puedes estar aquí diciendo, voy a tomar apuntes y de aquí voy a aplicar algo. No hace falta que lo apliques todo, pero aplica algo de lo que te voy a contar, por favor, porque eso es lo que marca la diferencia en tu negocio, ¿vale? Pues vamos allá. Proyecto Ligar en Internet. Joana, que se dedica al emprendimiento, a mentorizar a otros emprendedores, que tiene una comunidad de networking, ahora lanza un proyecto que no tiene nada que ver. Lo primero, el cliente ideal no tiene nada que ver con el cliente de aquí, de experienciar. El cliente de ligar en internet son mujeres sin hijos, evidentemente solteras, con un nivel universitario y demás. Todo esto, ¿por qué lo sé? Primero, porque yo había hecho mi cliente ideal y segundo, porque para empezar con este proyecto yo me lancé a la piscina de una manera de kamikaze, no, lo siguiente, ¿vale? Antes de seguir y contarte qué es lo que hice para tirarme a la piscina, mojarme el culete hasta el fondo y sin saber qué iba a pasar, quiero que cojas un papel y un boli y que apuntes lo que estás ganando ahora con tu negocio. Por favor, cógelo, ya, te espero 20 segundos. ¿Lo tienes? Vale. O si no, en el móvil, en las notas. ¿Cuánto estás ganando al mes? Apúntalo.
Ahora, apunta debajo, ¿cuánto te gustaría ganar? ¿Lo has apuntado? Este ejercicio es súper importante. Y si alguien no sabe lo que gana al mes, por favor, que hoy mismo se entere, aunque le dé miedo, ¿vale? Y apunta también cuánto te gustaría ganar, pensando en grande, ¿vale? Bueno, luego seguiremos con este ejercicio, o sea que por favor ten el papel ahí cerca. Vale, ¿qué hice para empezar con este proyecto de ligar en internet? Lo primero, decírselo a mis contactos. Un mes antes o algo así, yo empecé a decir que estaba escribiendo un libro, que era una cosa secreta, bueno, que tampoco lo dijese mucho la gente y demás. Evidentemente yo decía esto para que la gente lo dijera, ¿vale? Si un secreto no quieres que se sepa, no lo digas. Pero si quieres que se sepa, dilo, ¿vale? Hace unos meses yo ya estaba escribiendo un libro y evidentemente sí que lo decía, por favor, esto no digáis, porque es que no sé ni esto cómo va a salir, pero ahora, hace 2, 3 meses, sí que lo estaba diciendo en plan, no lo digas, pero dilo. Y por favor que se corra la voz, para que cuando dé el bombazo, que la gente no se asuste tanto, ¿vale? Esto es lo primero. Es decir, es como el pre-pre-lanzamiento, ¿vale? Una vez ya sabía que iba a hacer este entrenamiento y con lo cual tenía que llegar a muchísima gente, lo que me encargué fue de decirle a todos mis contactos que tenía un nuevo proyecto y explicar esto que te acabo de explicar. Es decir, que no es que me he vuelto loca y ahora he hecho un nuevo proyecto, diferente experiencia, sino que yo sigo siendo la misma profesional, solvente, mentora para emprendedores, que sé un montón, pero que en este año y medio me he hecho un máster de crecimiento personal con esta experiencia personal y quiero hacérsela llegar a un montón de mujeres porque yo me he dado cuenta que si no tienes la visión adecuada, sufres muchísimo, ¿vale? En el tema de ligar, y más con 40 y pico, hay un problema de dolor que tú no sabes muy bien cómo gestionar, una cantidad de rechazos, que no son rechazos, es simplemente que la persona no está interesada y desaparece, ¿vale? O sea, que hay un dolor oculto donde toda la gente dice que sí, yo paso, pero que lo está pasando fatal y está afectando a su autoestima. Entonces, yo necesitaba, para hacer este lanzamiento, explicar el por qué hacía esto, ¿vale? Ahí va otro apunte, en tu emprendimiento, en tu empresa, ¿por qué estás queriendo ayudar a tal perfil? Ese por qué es el corazón de tu empresa, ¿vale? Muy bien, así que se lo dije a todos mis contactos, se lo dije a todos mis colegas incluso de emprendimiento y demás, que nos conocemos hace tiempo, hubo gente que alucinó, hubo gente pues que habló por atrás, claro, me dedico al networking, con lo cual yo sé absolutamente todo lo que se dice de mí, pero me parecía bien, el caso es que la gente hable, porque esto también es publicidad y a mí no me va a afectar porque mi corazón del negocio es ayudar a otras personas, con lo cual quien diga y quien haga es su business, no el mío. Yo estoy con foco y voy a lo que voy, a ayudar. Y si además esto me retorna a mí en mi negocio, fenomenal. Pero mi objetivo principal es ayudar sin esperar. Otro tip, por favor, apuntarlo, que esto es importantísimo a la hora de vender tus servicios, ¿vale? Tú estás para ayudar a tu cliente a solucionar un problema, pero sin esperar, ¿vale? Seguimos. Así que se lo dije a todos mis colegas. Les expliqué a todos mis contactos y demás. Empecé a utilizar incluso una cosa que no había estudiado, utilizado hasta el momento, que eran los estados de WhatsApp, ¿vale? En los estados de WhatsApp podéis hacer el mismo marketing que estáis haciendo en vuestro Stories, ¿vale? Para mí era muy importante, de hecho, antes de hacer este lanzamiento y de explicar que esto iba escrito también a un libro, cogí al padre de mis hijas, al que quiero un montón y admiro, y ya me conoce de estos 15 años, aunque estemos divorciados y tenemos muy buena relación, y lo senté y le dije: mira, va a pasar esto, voy a lanzar esto. No quiero que nadie te diga que es A o B, esto es esto. Y como esto es esto, que nadie te diga lo que no es, ¿vale? Como esto de ligar en internet, en esta sociedad que vivimos, que es súper puritana y a la vez está súper sexualizada, como yo sé lo que podía pasar, me adelanté, se lo dije a la persona, que para mí es importante, que es el padre de mis hijas, para que no se sintiera incómodo, y a partir de ahí tiré millas. Volviendo al tema de los estados de WhatsApp, en los estados de WhatsApp está toda mi gente,
toda mi familia, toda mi ex familia política, con lo cual para mí también era importante comunicar esto a todo el mundo para estar tranquila y para lanzar el mensaje de esto que estoy haciendo es para ayudar y está bien, ¿vale? De esta manera me venía muy bien también para hacer mi marketing de conexiones, de publicidad y que llegase al máximo número de personas. Primero el proyecto y segundo el proyecto, después de explicar el proyecto explicaba que había creado un entrenamiento gratuito por WhatsApp que se podía apuntar todas las mujeres que quisieran que lo compartiesen, que les iba a ayudar durante 3 días de manera intensiva, pues con un montón de formación que yo había aprendido. Lo que yo di en esos 3 días, hubo una amiga coach y mentora que me dijo, he flipado tanto, Joana, o sea, no me puedo imaginar si en 3 días das esto que hay en el libro. Para que veáis la cantidad de contenido que hay que dar cuando tú eres experto desde el corazón, ¿vale? En este entrenamiento entraron empezando de cero, yo no sé si entraron 120 personas o algo así, luego la gente que va haciendo los ejercicios son menos. Y este entrenamiento acababa con un preguntas y respuestas donde me podían preguntar todo lo que quisieran. Hubieron más de 300 preguntas. Evidentemente no las pude contestar todas, ¿vale? Pero ahí me di cuenta, primero por el feedback que me daban las alumnas que se metieron en este entrenamiento gratuito, que mi idea inicial no era una locura, no era una idea descabellada, sino que tenía todo el sentido y que había mucha gente maravillosa que le faltaba que yo la empujase y la llevara para que viviesen lo que estaban viviendo de otra manera, ¿vale? O sea, al final el proyecto de ligar en internet sí que te enseño a ligar, evidentemente, pero lo que te enseño es a sentirte bien ligando incluso estando sola, ¿vale? Bueno, después de este entrenamiento, de este preguntas y respuestas, creí oportuno hacer un producto digital formativo donde iba a enseñar parte de lo que enseñaba en el libro, pero además con una sesión mensual donde una vez al mes tú te vas a poder conectar conmigo y yo, tú me vas a contar un poco los ejercicios o tu problema de esa semana, de cómo te sientes, pues estoy desconfiada o estoy más pluf, o esta persona ha dejado de escribirme y ostras, me siento súper decepcionada o engañada o lo que sea, ¿no? Y yo te voy a dar una serie de tips porque yo en este año y medio he quedado con bastantes hombres, con 28 hombres, y he aprendido todo sobre cómo va esto. Me queda muchísimo que aprender, como en el tema de emprendimiento, porque yo siempre creo que soy aprendiz, pero para que veáis que mi idea semilla de repente tenía todo el sentido. Después de esta sesión de preguntas y respuestas, tras el entrenamiento por WhatsApp, les ofrecí este producto de acompañamiento, ¿vale? De manera increíble, vendí y aluciné mucho porque esa gente no me conocía, me conocía de 3 días. Normalmente mis entrenamientos gratuitos son muchísimo más largos y demás, no sé. Aluciné muchísimo. Pero entonces vi que este producto tiene sentido, ¿vale? En paralelo abrí mi cuenta de Instagram. En esta cuenta de Instagram, evidentemente, tenía seguidores cero, o a lo mejor 6 amigos o algo así. ¿Qué es lo que hice para empezar a mover esta cuenta que es ligar en internet? ¿Vale? Si alguna está soltera, divorciada, separada, puede seguir. Bueno, pues lo que hice fue empezar a compartir contenido, ¿vale? Todos los negocios digitales, bueno, y también no digitales, parte de la misma base. Tú tienes que dar muchísimo contenido para mostrar a tu público que sabes sobre tu tema. Y además, cuando tú compartes contenido, como yo ahora que te estoy haciendo este directo, me estás viendo cómo hablo, estás viendo mis valores, estás viendo, bueno, básicamente cómo vivo. Y puedes conectar conmigo o no, ¿vale? Pero te va a elegir el cliente por tu forma de ser, por tu autenticidad, por lo que nos hace a cada uno, porque yo llevo los pendientes de estrellita, porque voy de rojo, porque te digo que soy sensible. Muchas veces queremos ser como todos y lo que hay que hacer es todo lo contrario, sé como tú eres para brillar y conectar de verdad, ¿vale? Y así además te evitas toda la competencia, porque la competencia no existe, ¿no? Justo ayer subí un vídeo a IGTV, que voy a ir compartiendo tips de emprendimiento continuamente aquí y en YouTube, para daros todo este contenido para que vayáis teniendo cositas que vayáis mejorando vuestro negocio,
¿Vale? Bueno, entonces en esta cuenta de Instagram, yo preguntando a mis colegas, ya os digo que yo siempre digo que soy una persona muy inteligente, muy lista y demás. O sea, yo me quiero muchísimo, pero me encanta estar con gente más lista que yo. Entonces yo pues, pregunto a mis colegas y demás. En esta ocasión estaba hablando con mi amiga Alejandra y le dije, Alejandra, ¿qué puedo hacer para esto? Porque no me da tiempo a hacer entrevistas, no me da tal. Y me dijo, haz un vídeo, luego con varias preguntas, luego lo cortas y así haces nuggets en un pim pam pum. Y así lo hice, con el consejo de mi amiga Alejandra, tal cual lo hice. Estaba justo de vacaciones en casa de la jefa de proyectos de Experienciar, de Leti. Me puse allí en el jardín, me grabé 10 preguntas que me hizo una amiga que está soltera. Le dije, Sonia, mándame 10 preguntas. Me mandó 10 preguntas, las grabé del tirón con el pelo, con el viento allí en el jardín y demás. Luego se lo pasé a otra persona del equipo de Experienciar, a César, me lo troceó y así tenía 10 vídeos. Y así cada día en mi cuenta de Instagram fui pues publicando estos vídeos por separado y demás, ¿vale? Este contenido de valor es brutal, pero esto no tenéis. Si a ti te da cosa hacer vídeos, no hagas vídeos, haz post. Y si no, pues haz un podcast. Pero tienes que dar contenido para que la gente te conozca, ¿vale? Bueno, de estos vídeos, luego hablando con Carmen de SEO, que la tenéis aquí, Soy Visible Online. Bueno, hicimos un post enorme con un montón de contenido donde metimos todos los posts para que fuese. O sea, si no te ha dado tiempo a ver los vídeos por separado, si no te has metido en YouTube, bueno, pues te vamos a hacer un post para que lo tengas todo ahí súper bien. Evidentemente, Carmen se hizo un estudio de palabras clave donde metió todos los vídeos, donde me dijo cómo lo tenía que hacer, donde lo redactamos juntas, donde, o sea, un trabajo brutal, y ahí está ese post, que es un post, es un contenido raíz, ¿vale? Es un contenido brutal para, bueno, que hay un montón de contenido y que se está, queda clarísimo que sé de lo que hablo, queda clarísimo mis valores, queda clarísima mi personalidad y queda clarísimo que soy práctica, que soy muy directa y aquí vamos a lo que vamos, en Experienciar, a llevar a tu negocio a otro nivel, a facturar más, a atraer clientes y a que te ganes bien la vida y tener más tranquilidad y felicidad y el llegar en internet a que tú estés bien con toda tu estima y que decidas si quieres estar sola y así atraer y que te lleguen un montón de hombres, ¿vale? En todos los negocios es importantísimo no parar de comunicar la transformación y la solución que vas a dar con tu producto, ¿vale? Bueno, seguimos. ¿Qué más? Una vez compartí todo ese contenido, empecé a ir publicando, ir viendo qué preguntas me hacían, qué gente me seguía y demás, y empecé a nutrir esas relaciones. Networking puro y duro. ¿Con esto qué te quiero decir? Yo con mi proyecto de ligar en internet partía de cero. Además, con un tema que era como contrario a lo mío, un tema políticamente incorrecto, ¿vale? Por así decirlo. Porque esto es que yo me he dado muchísima cuenta, incluso para buscar un sitio para la presentación, había gente que me decía, bueno, es que el tema, o sea, imaginaros, es ligar en internet, que no estoy hablando de viva el sexo que es saludable. Bueno, pues para que veáis lo importante que es estas conexiones, esto de hacer saber qué beneficio estás dando. Yo no he parado de decir, yo te voy a enseñar a ligar, pero esto va de crecimiento personal, porque realmente esto va adscrito a un libro que sale a principios de noviembre. Hemos tenido que retrasar el lanzamiento porque se nos ha ocurrido meter una cosa más, que es un libro donde hablo de sexo, de seducción, de un montón de cosas, de comunicación masculina y femenina, pero sobre todo hay ejercicios para conocerte, ¿vale? Bueno, ¿cómo se puede lanzar un proyecto nuevo? Yo decidí hacerlo con inversión cero. Es decir, yo dije, bueno, con lo que yo sé, voy a ver hasta dónde puedo llegar, hasta cuánta gente puedo llegar sin invertir nada. Evidentemente, cuando lanzamos un proyecto, se puede hacer de tres maneras. Puedes hacer una página web con un formulario donde vas a entregar un lead magnet y ahí te dejan el correo y de ahí tú puedes ir comunicando, ¿vale? Yo también comuniqué a mi lista que iba a hacer este proyecto, pero evidentemente yo sabía que no era mi perfil porque eran emprendedores. No, alguno habría soltero que soltera
que querría a lo mejor este proyecto de ligar en internet, pero no era lo más normal. Entonces, cuando empezamos un proyecto, tienes que crear este lead magnet, tener un formulario en la web. Si no, puedes hacerlo mediante SEO, con un post muy currado, que seguro que Carmen de Soy Visible Online os puede ayudar, o si no, comprar tráfico. ¿Qué es comprar tráfico? Pagar anuncios en Instagram, en Facebook o en Google Apps. Por favor, no lo hagáis al tuntún. No, intentad no hacerlo vosotros si no tenéis formación, porque es tirar el dinero. Esto de que Instagram te dice, bueno, y si no, invierte 5 euros aquí para que lo vea más gente. No lo hagáis así al tuntún porque no tiene ningún sentido. Lo primero que necesitáis es tener vuestro cliente ideal súper pulido. Lo segundo que necesitáis es tener muy, muy claro qué resolvéis en la sociedad y tener vuestro elevator pitch o lo que yo llamo el incredible talk muy claro para que cuando habléis con alguien o cuando estéis haciendo un stories o cuando terminéis el post de un blog, hacer un call to action, ¿vale? Si no tenéis claro qué resolvéis, cómo lo hacéis, cuando hacéis vuestra comunicación, es muy difícil. Es decir, yo tengo clarísimo que ayuda a otros emprendedores con su estrategia online, con su networking, a atraer a más clientes, a facturar más y a estar más felices y tranquilos. Si tú quieres eso, pues seguro que me contratarás y tienes cuatro servicios. Tienes mi mentoring, que es un mentoring de 6 meses de la mano, donde no estoy yo sola como mentora, sino hay seis especialistas más. Es el programa máster más brutal que hay en España, no hay nada igual. Es un mentoring de alto valor, pero es que la inversión la recuperas a los meses, ¿vale? Si queréis más información, os lo voy a dejar aquí, es experienciar.es/mentoring top formulario. Lo tenéis en mi web, en servicios, tenéis ahí todos mis servicios. El mentoring es este, que es de la mano, son 6 meses, es brutal y elijo a quién entra, ¿vale? No vais a ver el precio porque tenéis que rellenar un formulario y ahí yo pues selecciono si me gusta el proyecto o no, porque es que vamos a ser íntimas durante 6 meses y necesito elegir el proyecto, ¿vale? Es más que un máster, o sea, no es un máster, porque el otro día estaba hablando con un profesor de una escuela de negocios y me decía, Joana, esto es que no lo damos en esta escuela de negocios. Digo, ya, es que lo daréis dentro de 3 años. Es que yo estoy aplicando técnicas que están en Estados Unidos, que es lo más, 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 porque os vuelvo a decir, yo estoy rodeada de gente muy, muy lista. Quien no quiere invertir tanto en un mentoring porque dice, oye, mira, es que yo soy incapaz de encontrar este dinero y demás, que esto no es verdad, ¿vale? Ya os contaré, si queréis, en otro directo, la gente lo que ha llegado a hacer para entrar en este mentoring y cómo de agradecida está, ¿vale? Pues está el programa de emprendimiento online experiencial, donde en vez de estar cada semana de la mano contigo, voy a conectarme solo una vez al mes, pero tienes todo lo mismo del mentoring, pero te lo haces tú, te lo cocinas tú. Si tú sabes que eres una persona comprometida, si tú sabes que tú vas a hacer todo lo que yo te digo en este paso a paso, pues a lo mejor el programa de emprendimiento online es para ti y vale una décima parte, ¿vale? Además está la comunidad de networking. Bueno, que es una comunidad donde nos ayudamos entre emprendedores para escalar nuestros negocios y además, pues una vez cada 2 meses nos reunimos aquí en Madrid y además está mi programa de ligar en internet que te acabo de contar. La noticia que te quiero dar ahora es que el 9 de octubre fue mi cumpleaños y en experiencia se nos ha ocurrido una locura muy loca, que es poner casi todos los programas, y si no está el que tú quieres, dímelo y miramos a ver cómo hacerlo, al 43% de descuento. Y no es que me haya vuelto loca, que un poco sí. Es que quiero ayudar al máximo número de personas y no quiero que nadie esté emprendiendo sin facturar lo que se merece o simplemente porque está haciendo las cosas mal. Yo sé el paso a paso y me encantaría compartirlo contigo. En cualquiera de estos programas voy a estar yo personalmente. Evidentemente en el mentoring estoy cada semana, además tienes acceso a mi WhatsApp, hablamos de cada paso, de cada venta, de cada... Bueno, tienes toda la información y servicios, pero por supuesto, tienes mi correo hola@experienciar.es y estaré encantada de resolverte las dudas sobre mis programas y ayudarte por pues, si dudas entre uno u otro, ¿vale? Bueno, por último, esta cifra que has apuntado, la primera la que facturas cada mes y la segunda la que te gustaría, quiero que hagas la resta, ¿vale?
y que mires cuánto te falta entre una y otra. Y que mires qué puedes hacer para cambiar esto. Si no haces nada diferente, lo siento, pero vas a obtener el mismo resultado. Y el año que viene vas a estar igual que ahora. Te lo digo yo, que tardé mucho en invertir en un mentor y en alguien que me ayudase. Y es alucinante, porque cuando tú contratas a alguien que ya ha recorrido el camino que tú quieres, no tienes que ir por montañas y quitando piedras, es que te dice pim, pam, pum, pam. Ya está, tienes que seguir el camino y tienes que seguir su método. Así que si quieres cambiar tu vida y que realmente conseguir lo que siempre has soñado, estoy aquí para ayudarte, ¿vale? Bueno, espero que todo lo que os he contado os haya servido un montón. Si no, ya tenéis mi correo. También me podéis mandar un mensaje directo aquí en Instagram. Ya sabéis que contesto. Si no contesto, es que se me ha pasado la cantidad de mensajes. Me lo volvéis a decir, por favor, que soy también despiste. Y ya está. Ahora, voy a dejar un... ¿Cuánto tiempo nos queda? No sé, bueno, 10 minutos para preguntas. Si tenéis alguna pregunta, por favor, aprovechad ahora para hacérmela y estaré encantada de contestar, ¿vale? Voy a ver si me habéis hecho alguna aquí arriba. A ver. Y si no tenéis ninguna pregunta o me la queréis mandar por privado, que ya sé que sois muy vergonzosos, pues lo dejamos aquí, que llevamos 30 minutos. ¿Vale? Bueno, ya sabéis, tenéis toda la información en www.experienciar.es. En mi perfil, además, en el link tenéis todo. Y básicamente deciros que quien ha decidido revolucionar su carrera y vivir de trabajar por internet no es tan fácil como nos dicen, pero a veces es más fácil de lo que creemos si tenemos un paso a paso. A ver, Carmen me pregunta qué tiempo has tardado en lanzarle a internet. Bueno, pues teniendo en cuenta que el vídeo, creo que fue el 28 de agosto. Sí, el 28, o sea, llevo un mes y medio y nada, o sea, esto es ponerse, hacerse una planificación y ponerse a tope. Es mucho más importante, por favor, hacer que estar pensando en hacerlo perfecto. Esto es importantísimo, incluso la web, por favor, empezar con una web sencillita y luego ya la perfeccionáis. Que hay profesionales maravillosos que luego os lo van a cuadrar, pero primero validar a ver si vuestro negocio funciona, validar si ese servicio que creéis realmente la gente lo quiere o quiere otra cosa. Yo cada vez que saco el mentoring se llena y tengo que dejar gente fuera, pero había gente que tenía que dejar fuera que decía, ostras, que me da cosas, por eso creé el producto el programa de emprendimiento online, Experienciar, escuchar a vuestro cliente, que es la persona a la que le tenéis que resolver un problema. Entonces, ¿cuánto tarde en lanzar legal en internet? Pues nada, ponerme, pim, pam, pum, pum. Una vez ya lo tenía montado, ya expliqué que iba a lanzar un libro, que era el que había escrito, que sale el 4 de noviembre, que hemos tenido que retrasar el lanzamiento por lo que os he dicho, y que la presentación del libro es el 6 de noviembre, y que me encantará que vengáis. Quedan muy poquitas plazas, se ha llenado así. Vamos a hacer voy a hacer una charla experiencia que tenga que ver con algo de amor y de querer. Evidentemente pueden venir hombres, pueden venir gente casada y demás. O sea, saber sobre el amor, sobre quererse, esto nos viene bien a todo el mundo, ¿vale? Así que nada. Bueno, pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Un abrazo enorme, mil, mil gracias y mucho, mucho amor. Estamos conectados. Por favor, cualquier cosa, cualquier duda sobre mis programas, escribirme a hola@experienciar.es o aquí me mandáis un mensaje directo y por favor aprovechar este 43% de mi cumpleaños, que he cumplido 43, que va a estar durante todo el mes de octubre, pero evidentemente hay plazas limitadas, cuando se llene pues ya está, ¿vale? Un abrazo enorme y muchos besos. ¡Mua! A brillar.